Estamos reunidos hoy para rendir homenaje a Jim Elliot, Ed McCauley, Pete Fleming, Nate Sain y Roger Jodry. Cinco hombres valientes que dedicaron sus vidas a compartir el amor de Cristo. Recuerdo como si fuera ayer, cuando Jim, Pete, Olive y Elizabeth asistieron a mi clase de estudio bíblico, jóvenes con una gran pasión por el servicio a Dios. Cuando tomaron la decisión de llevar la palabra de Dios a Sudamérica, muchos de nosotros pensamos que era una locura. Incluso Pete vino a verme para tratar de hacer entrar en razón a Jim. Pero a pesar de las dificultades, Pete terminó convencido y logró convencer a otros. Así como la mujer samaritana llevó la palabra después de que Jesús la restauró, ellos fueron obedientes al llamado de Dios y llevaron la palabra a muchos indígenas. Pero Dios tenía un plan más grande. Allí, algunos de ellos conocieron a sus esposas y hasta algunos tuvieron descendencia. Así como Jesús vino a morir por nuestros pecados en la cruz, y fue este el mayor sacrificio, reconocemos que no somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios. A pesar del dolor que sentimos por su pérdida, sabemos que Jim y los demás están en un lugar mejor ahora. Han cumplido su misión en la tierra y han sido recibidos en los brazos de Dios. Que su ejemplo de amor y servicio a Dios siga inspirando y guiando nuestras vidas. Elizabeth. Queridos amigos y hermanos en Cristo, hoy nos reunimos para honrar la memoria de un hombre excepcional, mi esposo Jim Elliot. Él fue un hombre dedicado al servicio de Dios, un misionero apasionado que entregó su vida para llevar la luz del Evangelio a aquellos que aún no lo conocían. Fue un esposo amoroso y un padre devoto, un amigo fiel y un mentor para muchos. Jim siempre dijo que quería vivir una vida que valiera la pena ser contada. Creo que lo logró. Su historia ha inspirado a tantas personas a seguir su llamado y a servir a los demás. Gracias. No puedo creer que no pueda volver a ver a mi esposo. ¿Cómo puedo seguir adelante sin él? ¿Cómo puedo vivir sin mi amor? Tenemos que encontrar consuelo en nuestra fe. Sabemos que Ed y los demás están en un lugar mejor ahora. No puedo dejar de preguntarme si todo esto tiene algún sentido. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué Dios permitió que Jim y los demás murieran de esta manera? Entiendo cómo te sientes, Elizabeth. También estoy luchando con esas preguntas. Todavía no puedo aceptar que mi esposo está muerto,
¿Cómo voy a seguir adelante sin él? ¿Cómo podemos seguir creyendo en Dios después de esto? ¿Cómo podemos seguir sirviendo a los demás cuando hemos perdido tanto? No podemos dejar que el dolor y la confusión nos impidan seguir adelante. Jimmy y los demás murieron por una causa más grande que ellos mismos. Debemos honrar sus vidas continuando su legado. Tienes razón. Una vida que valiera la pena ser contada. No es sabio tomar una decisión ya. No quiero. Es mejor tomarnos el tiempo para pensarlo. Por favor, denme una explicación. ¿Qué ha sucedido con Jesús? ¿Tú? Tú eres la mujer que conocimos en Samaria. Entra. Hija, ya sabes que Jesús ha muerto. ¿Pero cómo es posible? ¡Jesús! El hombre que me sanó. El hombre que me dijo todo lo que hice. El hombre que me curó. ¿Cómo puede estar muerto? Jesús era más que un simple sanador. Era el Mesías y el Hijo de Dios. Dijo que resucitaría, pero yo no lo entiendo. Sí, fue crucificado. Yo lo vi morir, pero también recuerdo lo que él dijo sobre resucitar. No sé qué creer. ¿Cómo puede ser posible que alguien resucite? Yo confío en lo que mi hijo prometió se cumplirá. Yo fui testigo de los milagros que él hizo. Definitivamente tengo la certeza de que todo lo que él dijo se cumplirá. No puedo dejar de pensar en lo que vi en la cruz. La forma en que Jesús sufrió, cómo gritó por ayuda, cómo murió, y todo por nada. Juan, no digas eso. Él dijo que resucitaría. ¿Cómo puedes decir eso? Lo vi morir con mis propios ojos. No puede haber resurrección después de eso. Escucha tu corazón. ¿No sientes la paz que Jesús te dio cuando estuvo aquí con nosotros? ¿No recuerdas las enseñanzas que nos dejó? Sí, las recuerdo. Pero, ¿cómo puedo creer en algo tan imposible? ¿Cómo puedo creer en la resurrección? Yo también tengo dudas, Juan. Pero después de lo que dicen ustedes, también tengo fe. Fe en que Jesús es más que un simple hombre y que lo que prometió se cumplirá. Tal vez tengan razón. Tal vez deba tener fe. El camino no será fácil, pero estaremos juntos, apoyándonos unos a otros. Hola, Betty. Espero no importunar. No pasa nada, sigue. Lo siento tanto. Lo sé, yo también. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu hija? Estamos bien. Hoy se cumplen 3 años de la muerte de Jimmy y los demás. No ha sido fácil. Sabes para qué he venido, ¿cierto? Lo sé. ¿Quieres que vuelva contigo a Ecuador? No lo sé. Todavía no he decidido. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar aquí? Tú eras la mejor traductora que teníamos. ¿Pero qué estás haciendo, Betty? Has estado encerrada en este cuarto durante meses. No sé, Rachel. Estoy atrapada en esta duda y confusión. No sé cómo seguir adelante. Recuerda lo que aprendiste. La resurrección de Cristo nos da esperanza y fuerza en los momentos más difíciles. Tienes razón. La resurrección de Cristo me recuerda que a pesar de la muerte y el dolor, siempre hay esperanza. Jimmy y los demás murieron por una causa más grande que ellos mismos y debo honrar sus vidas continuando su legado y compartiendo el amor de Cristo con los Sauca. ¿Eso quiere decir que volverás? Rachel, no es una decisión fácil. Aún no puedo tomarla. Pero si cambias de parecer, no dudes en escribirme.
Así lo haré. Jesús, ¿dónde buscarte ahora? ¿Dónde encontrarte? ¿Qué pasará con nosotros? Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Así escribió Isaías, y para mí no hay duda de que tú eres el Cordero, pero estuviste tan poco tiempo entre nosotros. ¿Eres tú una de las mujeres que lo seguían? Sí, soy una de ellas. Una de tantas personas que le conoció y vio de cerca todos los milagros que hizo. De hecho, él cambió mi vida para siempre. Ustedes, judíos tan religiosos, ¿cómo pueden decir que alguien que no pudo ni siquiera salvarse a sí mismo de la muerte pudo hacer tales cosas? ¿De qué te salvó? Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. No soy judía. Soy de Samaria y él no me sanó de ninguna enfermedad. Él sanó las heridas más profundas. Cuando sentía que mi vida estaba perdida, él me vio directamente a los ojos y vio mucho más allá. Llegó a lo más profundo del corazón y me dio vida. Sí, yo sé cómo es esa mirada. ¿Cómo dices? ¿Acaso tuviste algún encuentro con él? ¿Qué dices, mujer? Presencié gran parte de las cosas por las cuales lo acusaron. ¿Pero dijiste algo de su mirada? Sí, estuve allí. Había visto crucifixiones antes, pero no con tanto dolor y sufrimiento. La verdad, verlo a él me conmovió. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. ¿Qué estás leyendo? ¿Acaso escribiste lo que ha pasado con él? Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esto no lo escribí yo. Esto fue escrito por un profeta hace mucho tiempo atrás. Pero se refería a él, a nuestro Salvador. Yo no tengo idea de lo que dices. Yo solo sé que allí en el Calvario nos miramos mutuamente. Sé exactamente lo que dices y lo que sentiste, porque fue así como lo conocí. Él murió por los judíos, por mi pueblo, por ti y por mí. Y por todo aquel que en él crea y se arrepienta de sus pecados. Yo creo en él y me arrepiento de mis pecados. Fui testigo de alguno de sus milagros. Hasta escuché aquel sermón donde habla de la sal y la luz del mundo. Pero cuando lo vi en la cruz y él me vio, algo cambió en mí. Me alegra que él te haya escogido a ti. Y como a mí, que te haya dado la oportunidad de cambiar tu vida para siempre. Ahora tienes que tener el entendimiento y la certeza de que por su sacrificio hemos sido libres de la condenación. Ahora, igual que yo, eres salvo. Rachel. Betty, regresaste. El Señor ha sido muy bueno con nosotras y en el espíritu de continuar nuestra labor, hemos estado trabajando con las tribus. ¡Amén! Pero Betty, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo te sientes? La verdad, ha sido muy difícil, pero el Señor ha estado ahí con nosotras. ¿Y tú? El Señor me llamó para terminar mi misión y yo sé qué es lo que mi hermano Nate hubiera querido. Y decidí regresar después del tour por Estados Unidos con Dayuma. ¿Dayuma? ¿La hija de Auca? Ella. ¡Quiero conocerla! ¡Quiero saber si nos puede llevar con él! ¡Por supuesto! Rimaiku Jaiki, Ali Yanchu, paz ser contigo. Rachel decir que querer ver a Miatuk. Sí, pero ¿no tienes miedo de llevarnos a donde el jefe Auca? No lo sé. Temo por la vida de Dayuma. Ellos estar tranquilos. Yo querer predicarles Jesús y hablar de ustedes.
para continuar trabajo que empezaron Tucusa, tu hermano y sus amigos. Ajá, eso es lo que me interesa, seguir el legado de Jim. Gracias por todo lo que hacer por mí. Dios bendiga, y si Él quiere, vernos pronto. Claro, Dayuma, que el Señor vaya con ustedes. Estoy preocupada. ¿Crees que la veremos otra vez en algún momento? Lo mejor que podemos hacer es orar por ella y tener fe que Dios la tiene en sus manos. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo pudo mi maestro morir en una cruz? Vamos, debemos ir a la tumba y ungir su cuerpo con aceite. Sí, y también traje algo para embalsamar su cuerpo. Yo también tengo un paño para envolver su cuerpo. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Quién ha quitado la piedra? No lo sé, pero debemos entrar y ver. ¿Dónde? ¿Dónde está su cuerpo? No lo sé. Alguien debe haberlo tomado. ¿Por qué buscáis a alguien que está vivo entre los muertos? Jesús ha resucitado, como lo prometió. No está aquí porque ha resucitado. ¡Es cierto! ¡Ha resucitado! Debemos correr y decirle a los demás. Sí, debemos decirles que nuestro maestro ha resucitado y vive. Elizabeth, no puedo entender por qué has tomado esa decisión sin tener en cuenta mi opinión. Cálmate, ¿por qué estás tan descompuesta? Recuerda que hablamos de esto. Es una gran oportunidad. Por eso vinimos a este lugar. Sí, ya sé. Vinimos a predicar el Evangelio. Pero ¿por qué tenemos que ir justamente donde los asesinos de nuestros esposos? Es el momento perfecto para traer redención y restauración. ¿Acaso Jesús no hizo lo mismo? Tengo miedo. Miedo de no poder verlos a la cara. Miedo de que mi dolor regrese. ¡Ay, Dios! ¿Por qué es tan difícil? Solo te pido una oportunidad más para predicarles de Jesús y todo su ministerio. ¿Acaso Él se defendió? Igual lo hicieron nuestros esposos. Recuerda que ellos decidieron no defenderse, no sacar sus armas, y precisamente para un momento como este. Que tuvieran la oportunidad de que alguien les hablara de Jesús y ser salvos antes de morir. ¡Exacto! Ok. Vamos a aceptar la invitación de vivir con ellos y predicarles el Evangelio. Que Dios nos ayude. ¡Amén! ¡Jesús! ¡Jesús! Coge un poco de aire. Jesús no está aquí. ¡Pues tampoco está en la tumba! ¿Cómo que no está en la tumba? ¡Es cierto! ¡Ha resucitado! ¿Escuchaste eso? Jesús no está muerto. ¡Él está vivo! Ya son 4 días. Ustedes, en verdad, son tan ingenuos. Incluso después de todo lo que nos tocó presenciar, ya no merecemos ni que regrese. Pedro, ¿qué es lo que dices? Recuerda las palabras del maestro. Para el que cree, todo es posible. Pedro, ¡Jesús vive! Sí, muy fácil para ustedes decirlo. Fui yo el que le juré lealtad y le dije que estaría con él hasta el fin. Fui yo el que prometí que no le abandonaría. Fui yo el que decía protegerlo. Y al final, ¿qué? Lo terminé abandonando. Lo dejé solo en el momento que más necesitaba. Lo negué 3 veces. Y para colmo, ya él me lo había dicho. Lo defraudé por completo. Todos lo hemos defraudado. Ninguno es libre de pecado. Jesús está lleno de misericordia, compasión y amor para con nosotros, y Él conoce nuestra condición de barro. No eres el único. Todos estamos hundidos en un pozo profundo sin Él, sin su perdón. En Él encontramos la restauración. La paz sea con ustedes. Maestro, ¿cómo es posible que estés aquí? He resucitado, como lo dijo la Escritura. ¿Acaso no lo creían? Sí lo creíamos, pero no esperábamos que te aparecieras de esta manera. Lo siento, Señor. A veces nuestra fe es débil.
No se preocupen, amigos. Yo siempre estaré con ustedes, incluso hasta el fin del mundo. Eres increíble, señor. Me alegra verte de nuevo. Me alegra verte también. No te preocupes por el futuro, hija mía. Yo tengo un plan para ti y para todos mis discípulos. Es casi increíble que estemos acá. Tenía tanto dolor y temor que no podía imaginar las maravillas que Dios ha hecho en este lugar. Te lo dije, Rachel. Estamos frente a un milagro. El sacrificio de Jim, Ed, Pete y Nate sembró la semilla que ahora será cosechada en esta comunidad. Y nuestro Señor Jesús está transformando a los Saucas y su manera de ver la vida. Elizabeth, imaginar que ustedes tener sed. Atuk, estar esperando. Señoras, no poder olvidar el día que decir que los hombres del avión ser sus esposos, pero no ver en sus ojos rabia ni ira. No, jefe. Si tuviéramos algo así en nuestro corazón, no podríamos estar con ustedes hoy, ni comer, ni hablar. Es como cuando Jesús habló con Pedro después de resucitar. Él amaba a Pedro y quería restaurar su vida. ¿Acaso poder volver y arreglar el mal hecho? Dayuma explicar que Pedro negara a Jesús. Eso no se arregla. A Pedro ponerle lanza en el corazón. ¡Pedro traidor! Jefe, tranquilo. Jesús volvió de la muerte para restaurar a Pedro y nuestra relación con el Padre. Él venció el poder del pecado que nos dominaba, y eso incluye la rabia o el rencor. Él resucitó. Al volver, lo hizo en cuerpo. Esto es lo que está escrito: que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén y llegando a todos los rincones, inclusive acá, con ustedes en medio de la selva. La salvación es para todo aquel que crea, porque la voluntad del Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y Jesús lo resucitará en el día final. Entonces, Jesús, amarnos tanto que morir para tener acceso a Dios por medio de sacrificio, pero resucitar para darnos esperanza. Sí, esperanza de vida, una vida plena, en donde aunque pasan cosas terribles, podemos perdonar y abrazar. Por eso estamos acá sin deseos de venganza, porque eso que nos hizo libres, queremos que los haga libres a ustedes también. Ahora entender que perdonar es no querer que otro sufrir lo que yo sufrí. Mari, Rachel y yo estamos con ustedes porque Dios nos ha dado un amor por los Saucas. Un amor que ardía en el corazón de nuestros esposos y arde en nosotras. Un amor que perdona multitud de fallas y cubre con perdón. ¿Ustedes haberme perdonado por Kufa a sus esposos? No entender cómo ustedes amarnos. Después de todo. Yo ya te perdoné y yo también. Rixi, Quickie, sentirme libre ahora, pero Pedro, Jesús perdonar a Pedro, Jesús perdonó haberlo rechazado. ¿Recuerdas cuántas veces Pedro negó a Jesús? Creer que tres. Sí, ser tres, estar segura. Señor, en cuanto Juan me dijo que eras tú, me apresuré para verte. Maestro, vi los peces y confirmé mis sospechas. Solo tú podrías darnos esta pesca milagrosa. Ni siquiera podemos arrastrar nuestra red. Traigan algunos pescados que acaban de sacar. Vengan a desayunar. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis corderos.
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Sígueme. Señor, ¿y él? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Me han dicho que quieres hablar conmigo. Sí, yo meditar sobre perdón y amor, pero no poder soportar peso de culpa, lo que yo haber hecho. No tienes que cargar con este peso por siempre. Hay un plan de redención para todos nosotros, incluso para aquellos que han causado tanto dolor. ¿Cómo ser posible yo matar a tus amigos y a tu esposo? Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por nuestros pecados, incluso por los más terribles. Él ofrece perdón y la posibilidad de comenzar de nuevo. Querer eso, querer dejar atrás culpa, ¿cómo hacer? Lo haces a través del bautismo, un renacimiento en Cristo, un nuevo comienzo para ti. Han pasado muchos años desde que llegué aquí, entre su gente. Ha sido un viaje largo y lleno de dificultades, pero hoy es un día muy especial para mí. Yo también sentir así. Nunca pensar que un día unirme a tu fe. La fe en Cristo es un camino lleno de sorpresas, ¿no lo es? Y hoy te invito a unirte a mí en este río y ser bautizado en su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. Recordemos siempre esta frase que dice: la vida es cristiana o no es vida en absoluto.